Oración de liberación a San Antonio de Padua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh virtuoso San Antonio de Padua, tu patrón de las mujeres estériles, patrón que te muestras piadoso con los pobres, con los viajeros, con los albañiles, con los panaderos, con los papeleros, con los carniceros. Tú que eres generoso con aquellos que pierden cosas. Tú que eres capaz de hacer retomar el camino a aquellos perdidos y confundidos. Hoy a ti clamamos para que en tus oraciones lleves a Dios nuestra necesidad. Y tú, virtuoso santo de Dios, alcánzanos los favores que estamos necesitando. Fernando de Bulloes y Tabeira de Acevedo nació en Lisboa, Portugal, en 1195. A los 15 años, ingresó a los canónigos regulares de San Agustín. Pero 10 años después, ingresó a los frailes menores franciscanos, donde a los 25 años, adoptó el nombre de Antonio, sacerdote del Señor. Antonio tenía voz clara y fuerte, un hombre que pudo escuchar el llamado de Dios, un hombre que no podía comprender cómo es que Dios le llamaba y no podía negarse a ese llamado del Señor. Con una memoria prodigiosa y un profundo conocimiento, el espíritu de profecía brotaba y un extraordinario don de milagros manaba sobre él. El Señor quería manifestarse al mundo a través de sus siervos, de aquellos que el Señor elige. Su fama de obrar actos prodigiosos era conocida por muchos, nunca ha disminuido. Y aún en la actualidad, es reconocido como el más grande taumaturgo de todos los tiempos. El Papa Gregorio IX lo canonizó menos de un año después de su muerte, en Pentecostés, el 30 de mayo de 1232. Antonio supo renunciar a todo aquello que lo hacía impuro delante de Dios. Antonio supo renunciar a todo aquello que le apartaba del llamado del Señor. Hoy vamos a pedir a este santo de Dios, hombre que escuchó aquel llamado de Cristo a seguirlo, para que un día alcanzara ese lugar en los altares, y sobre todo, un lugar allá en la gloria eterna de Dios, en el reino de los cielos. Con fe, pidamos a este santo de Dios con la oración de liberación que Él nos enseñó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí la cruz del Señor. Huid, potestades enemigas. El león de Judá, descendiente de David, ha vencido. Amén. Aleluya. Oh virtuoso Antonio, a ti venimos clamar tu poder intercesor, de tus oraciones,
para que sea el mismo Señor quien a través de ti obre grandes milagros en favor de nuestras necesidades. A ti, Antonio, dechado de amor a Dios y a los hombres, tú, que tuviste la dicha de estrechar entre tus brazos al niño Dios, a ti, lleno de confianza, recurro en la presente tribulación que me acongoja. Aquí te entrego mi necesidad, Antonio, para que la presentes delante del Señor. Tú conoces bien, Antonio, y el Señor sabe de mi angustia, y por eso recurro a los santos y a los ángeles del cielo, especialmente a ti, San Antonio, para que me ayudes, para que intercedas por mí en este favor que tanto necesito. Te pido también por mis hermanos más necesitados, por los que sufren, por los oprimidos, por los marginados, por los que hoy más necesiten de tu protección, de tu ayuda, de tus oraciones, de tus ruegos a nuestro Dios y eterno gran Señor. Haz que nos amemos todos como hermanos, como espera el Señor, que en el mundo haya amor y no odios. Ayúdanos a vivir el mensaje cristiano, ayúdanos a agradar a Cristo, ayúdanos a vivir bajo la gracia y el amor de Dios. Querido Antonio, tú, en presencia ya del Señor, no ceses de interceder por Él, con Él y en Él, a favor nuestro delante del Padre, que todo lo puede, que nos ama, que no conoce de imposibles, y delante de Él nos reconocemos sus criaturas y nos atrevemos a implorar su favor. A ti, oh Padre glorioso, por intercesión de San Antonio de Padua, que supo serte fiel, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, que por amor aceptó la cruz, que junto a ti y al Espíritu Santo vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A ti, oh Dios eterno y glorioso, que eliges aquellas almas para hacer grandes maravillas en medio de los hombres, que sabes tú muy bien a quién escoger para transformar vidas, para llevar esperanza, oh Padre bueno, hoy acudo a San Antonio, uno de tus santos,
para que escuches mi clamor, para que me liberes, para que me concedas la paz que necesito, para que me ayudes a agradarte, oh Dios, y concedas paz en mis días, me devuelvas la alegría, me concedas el perdón, oh Dios Altísimo, y me ayudes a serte fiel, a amar y a confiar en ti. Yo creo, mi Señor, que me has escuchado y desde ya te doy gracias y recibo tu bendición, amado Dios eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.